Hola, qué muchachitas y muchachitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito para que así YouTube les mande cada que yo suba un video una notificación y pues de esa manera ustedes no se lo van a perder. Hoy vamos a estar probando unos productos nuevos de la marca Bazer, así que en la cajita de información les voy a estar dejando el link de su tienda, así que vayan a checar. Si algún producto pues les gusta, pueden ir a checar aquí abajito. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empezamos con este tutorial. Viene en esta cajita esta paletita de aquí. No es tan grande, pero sí tiene bastante colores y es súper bonita. Bueno, la portada es así, como pueden ver, está súper bonita. A mí me encantó, me fascinó en cuanto la vi, ya que tiene pues felinos y son súper bonitos. Así que por dentro es de esta forma. Como pueden ver, tiene bastante colores, como tierras, digamos, con brillos, neutro. Pueden hacer bastante maquillajes con esta paletita. Ok, niñas, entonces voy a estar probando también como primer para pues los ojos con corrector de Bazer. Así que no sé si estaré pronunciando bien, pero bueno, pues más o menos así. La marca. Ok, es una marca china, como pueden ver, trae pues cantidad de letras chinas. Bueno, en esta cajita de aquí que viene primero. Así que bueno, este de aquí es el corrector. Así que no sé, voy a ver, depende cómo es, si es líquido o es un poquito más... Bueno, un poquito pues cremosito, así que vamos a colocarlo ahí un poco para los párpados. Vamos a ver si pasa la prueba de los párpados. Lo que me gusta del corrector es que tiene un color así como amarillento y sí llega a secarse un poquito. Lo bueno es que ni es líquido, pero tampoco es mate que digamos. O más o menos mate, pero no tan mate. Está en el punto que lo necesitamos. Sí me gustó realmente. Así que ahora vamos a probar lo que es las sombras. Pues viene estas 5 brochitas de la marca Bazer. Así que me olvidé que aquí traía una de la ceja y me olvidé hacerme la ceja. Pero voy a decirles qué tal la brocha. Ok, estas son las 5 brochas. Trae una que es para difuminar, otra que es plana, pueden aplicar corrector o pueden aplicar sombras satinadas con este de aquí. Y este de aquí que es en forma de bolita, pero es un poquito como que más sujetado los pelitos que esta que es así como que como una flor. Bueno, esta de aquí para poner pues en la profundidad o puede ser también cuando quieran poner la sombra bien en puntos, así cuando yo hago la forma de bola. Y bueno, este de aquí puede ser para que pongan iluminador en el hueso de la ceja o también puede ser para aplicar sombra. Bueno, ya un montón de cosas. Y este para la ceja, pues digo, sí está súper bueno porque no es tan grueso y como pueden ver, al momento que lo junta se hace finito en esta parte y aparte es un poco rígido y eso es bueno. O sea, no está tan tembleque así como cuando te vas a hacer la ceja se te dobla la brocha, pues tampoco. Está súper bueno. En otro video yo les voy a estar haciendo pues con esta brocha la ceja. Entonces voy a estar utilizando esta brocha, la que parece una flor. Y antes de eso vámonos a estar difuminando los pliegues. No se olviden, tengo que comprarme una esponjita que sea justo para colocarlo aquí. Porque con la esponjota quizá me vuelve una ceja. Listo, entonces voy a estar utilizando esta sombra de aquí y agarré este color de sombrita y vamos a estar colocándolo. Quitan el exceso, no se olviden. Y ahora vamos a estar colocándolo pues aquí primero. Así que difuminan despacio, no aprieten pues la brocha. Y vamos a ir hasta por aquí. Ok, no importa si se vienen hasta pues por aquí, solamente tratan de difuminarlo súper bien de esta manera. Pues hasta el momento está súper bien el corrector y pues ahora aplicando pues lo que es la sombra, sí tiene buena pigmentación y el corrector hace pues que no se te, como se llega a secar un poco mate. Así que pues tu sombra se quede ahí. Por eso no se aprieta la brocha, chicos. Si no se cargan el corrector y a las finales pues no hay corrector y la sombra se queda marcada
en algunas partes de su ojo. Listo, hasta aquí venimos y lo difuminamos súper bien. Voy a estar utilizando esta sombra amarilla. Ahora voy a estar viniendo con esta brochita, la que tiene sus pelitos más amarraditos, más agarrados. Y voy a estar colocando aquí el amarillo. Voy a hacer dos tonos, así como para que se vea, bueno, para poder ver las sombras, qué tal. Tratar de usar, pues, colores. Así que el amarillo me encantó, está súper pigmentado. Y la brochita, pues ni se diga, tiene los pelitos súper suavecitos. Sigue ahora aumentando lo que es el amarillo, así cuando hagamos el corte, pues se quede bien ahí fijado. Listo. Chiqui, chiqui. Ahí sí le pueden dar unos empujones y apretar la brocha. Listo, niños. Pues vamos a regresar con esta brochita de aquí y vamos a dar una repasadita a lo que es nuestra sombra final. De esta manera. Ahí le dan una bastante difuminada. Listo. Y ahí ya acabamos. Realmente, pues ustedes digan, sí se mira súper bonita. Ahora voy a venir aquí con esta brochita. Voy a difuminar un poquito más por aquí. Y listo. Ahora vámonos a estar haciendo lo que es el corte, niñas, para poder hacerlo, pues lo demás ya con otros colores. Voy a estar agarrando las toallitas desmaquillantes y voy a estar difuminando aquí. Esta vez la verdad es que no sé si utilizar delineado o pues usar las sombritas brillosas que trae la paleta. Estoy un poco indecisa. Pero vamos a ver qué sale, pues. Bueno, entonces nomás se lo limpian todo aquí. Listo. De ahí voy a limpiar aquí porque voy a hacer un corte, pues así bien para acá. Listo, y ahí como ven ya quedaría eso. Ahora voy a estar cogiendo un poco de corrector de este de aquí, de la misma marca, Beiser. Justamente tengo una brocha plana aquí, entonces voy a estar colocando el corrector ahí un poquito. Y ahora vámonos a estar difuminando todo esto. Súper bien. Este corrector, como es bien cremoso, es difícil que se deslice con la sombra. Como pueden ver, vean, no es nada ligerito. Ha de cubrir bastante bien las ojeras, ¿eh? Vamos a ver qué tal cubre. Listo. Eso es lo malo, que es bien cremoso, no puedo deslizarlo. Ok, vámonos a hacer esto. Y agarró un poquito. Y ahí agarró otro poco. Uf. Bueno, entonces vámonos a venirnos hasta por aquí. Y lo tratan de arreglar bien, ¿eh? Ok, chicas, pues ya me hice este ojo rapidito para poder seguir con, pues, el maquillaje y no atrasarme tanto y no demorarme. Bueno, entonces aquí ya el corrector, pues un poquito que se secó. Vamos a difuminarlo otra vez.
Hasta el momento vamos súper bien todo. Ahora lo que vamos a hacer es colocar una sombra verde que la vi, esa verde chicharra, ¿no? Verde. Verde mosca, ahí está. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal pigmento. Entonces, esta brocha como la usé para pues el corrector, pero también puedo usarlo para sombras satinadas. Pues vamos a limpiarla para colocar lo que es nuestra sombra satinada. Ahora voy a estar tomando esta sombra verdosa. Okay, bueno, entonces voy a estar cogiendo con esta brochita la sombra verde y es un verde pues oscuro, no sé cómo lo dirían ustedes. Soy mala con los colores, les juro, muy mala. Bueno, entonces ese vamos a estar colocándolo aquí todo súper bien. No sé qué maquillaje me estoy haciendo realmente. Esperemos que sí salga bien. Ok, entonces hasta por aquí. Solo que aquí tratan de difuminarlo un poquito, pues más. Sin ya colocar más sombra. Bien juntito para que así no se vea pues blanco. Voy a estar utilizando este color mate, cremita más o menos, no llega a ser blanco. Voy a venir con esta brochita de aquí que es planita, peludita. Y voy a estar colocando sombra para sombra mate, este color de aquí. Porque como voy a poner una sombra cremosa, media brillosa, pues si no lo sello, pues luego se pone feíta. Como que se mezcla el corrector con la sombra y como que luego, bueno, se mezclan todas y llega a ser una mezcladera horrible. Lo sellan todo hasta más o menos aquí donde está pues la sombrita, la verde chicharra. Pongámosles el nombre verde chicharra. Listo. Ahora voy a estar tomando esta sombra de aquí, niñas, que es como tornasoldada y está súper bonita. Con la misma brocha voy a tomarla y voy a hacer esto aquí. Para que esta sombra funcione súper bien, tienen que apretar un poquito y luego difuminarla, pero no tanto difuminarla así como en sombra, sino dando toquecitos. Y ahí queda pues súper bella la sombra. Ok, niñas, como pueden ver, tiene bonita pigmentación esta sombrita que es media tornasolada. Está súper hermosa. Ahora entonces, traten de difuminarlo bien para que se vean ya todas unidas y bonitas. Listo, niñas. Ahora voy a hacer lo que es la limpiadera aquí para que ya quede el look. Una nueva y ahora sí van a limpiar. ¿Saben qué? Me corté la uña y se me hace difícil. Aquí es la limpiadera. Listo. Y ahí quedó, así. Ok, niñas, bueno, así ya quedaría. Ahora voy a pasar a. Niñas, ya me puse lo que es el primer y mi Nivea para hidratar el rostro y el primer para tapar los poros y todo. Tengo una pelusa aquí que se me va a meter al ojo. Ok, entonces ahora bueno, no les enseñé de cerca los ojos, bueno, así quedaron. Se mira súper bonito las sombras, la verdad es que sí me encantó. Entonces, esta de aquí es la base que me mandaron de la marca Beiser. Y bueno, es en el tono 5. El tono 5. No quise pedir pues una base pues muy blanca porque dije luego con qué, con qué. Así que agarré un corrector claro y una base un poquito oscura. Todo con su bolsita, ya está nueva.
Todavía no la he usado. Ok, bueno, entonces al abrirlo es de este modo. La base es como un amarillenta, digamos, niñas. La verdad es que sí, que sí, que sí me ha gustado. Es como un tono amarillo, la verdad es que sí, está súper buenorra. Bueno, entonces voy a estar cogiendo una esponjita. Voy a estar colocando aquí, voy a limpiarle lo que es el, pues la boquita de la base. Entonces voy a estar colocando un poquito, sálvase, aquí estás. Ya, voy a estar colocando eso de ahí. Y, a ver, vamos a ponerlo. Déjenme checar. La base huele igual que el corrector, huele a perfume. Súper rico. Así que yo diría que tiene la misma textura que es el corrector. Así me da cremosita. Y es algo que me encanta de las bases. A ver. Esperemos que no se, de lo amarillo, que no se, ¿cómo se llama? Que no se oscurezca, porque ahí sí estamos fregadas. ¡Ay! ¡Madre! Salió demasiado. Salió mucho, salió mucho. Bueno, entonces voy a poner ahí y voy a quitar un poco. Bueno, entonces ya quité un poco el exceso porque se me salió mucho. A ver, ustedes díganme, ¿cubre o no cubre? Aguante, me voy a sacar la base de aquí. Bueno, y así sería más o menos la base. ¿Qué? La base, pues sí cubre. Sí cubre, sí cubre. Le echas bastante, pues dos camadas y ya está buena. Para, pues, que te cubra lo que quieras. La verdad es que sí me gustó lo que es la textura de la base, no llega a ser mate, eso sí, pero sí es así como cremosita y como el corrector. A ver, vamos a ver cómo se pone al momento de sellarlo con polvo. Quedaría así, vean ahí, que es como súper cremosita. Está buena. Te deja así como lisita la piel, humectada, hidratada. Está súper buena la basecita. Ok, entonces voy a utilizar el corrector, el de Beiser, y es el número 03, este de aquí. El otro es el número 05, este es el número 03, que es uno medio amarillento, clarito. Así que vamos a estar colocándolo en esta zona y por aquí. Y aquí. Listo. Y no nos olvidemos de, pues, la nariz, que tenemos que colocarlo un poco. Listo, y aquí a los alrededores. Vamos a venir a puro toquecitos con la esponja y a difuminarlo bien. Ok, de esta manera. Pues es que el del corrector sí les puedo decir que cubre súper bien, ¿eh? O sea, todo te lo deja súper bonito. Me está gustando. Ojalá que como no le ponga el polvo, pues no se malogre. Porque a veces se te parte y todo. Pues sí, no quiero. Ok, chicas, ya me lo coloqué. Como pueden ver, cubre pues bastante bien, yo diría. El corrector me ha encantado. Ahora vámonos a colocar lo que es el polvo, niña. Bueno, el polvito es así, es uno en el tono, es en el tono 1. Ahí pueden ver el 1. Viene con su esponjita, está súper suavecita. Viene sellado en la parte de aquí, así que vamos a quitarle esto. Ahí, ¿dónde estás? Voy a estar colocando un poco en la tapita para así poder sacar con la esponja, pues, más fácil. Voy a estar metiéndolo aquí primero. De esta manera. Y aquí también. Aquí. Bueno, vamos a ver qué tal después cuando le quitemos el polvo. Porque ahorita solo estoy poniéndolo a toquecitos.
olviden sellar lo que es la nariz y por aquí y también aquí en la frente, niños. No se olviden de la frente y vamos a estar sellándolo así no más para que así no se concentre tanto el polvo. Listo. Voy a estar utilizando esta sombra amarilla. Con la brochita esta que es para hacer las cejas, voy a estar colocando sombra aquí. A toquecitos, niñas. Así que en ambas partes a toquecitos. Ahora sí, con la brocha pues limpia un poquito. Voy a estar cogiendo la sombra oscura, marrón. Y voy a estar colocándola aquí mismo a toquecitos. También, luego van a estar difuminando de esta manera, luego van a pasar a difuminar pues un poquito para que la sombra no se quede tan marcada, pero ya pues ahí ya quedamos, chicas. Ya quitamos lo que es el polvo. Ahora, bueno, no se hizo feo, está bien. Así que, menos mal. Bueno, entonces vamos a estar probando su máscara de pestañas. Esta de aquí, que está sellado. Todavía no lo he abierto. Vamos a ver qué tal. Ok, es negrita, así. Está grandecita. Entonces, el cepillito es de esta forma. Pueden ver aquí. Y vamos a ver qué tal con mis pestañitas bien pequeñas. Voy a estar haciéndome primero estos de aquí arriba, a ver qué tal funciona, para así ponerlas abajo. Pues sí, está bien, yo casi no me pongo, bueno, sí me pongo máscara de pestaña, pero pues solo para poner las negritas, no para hacerlas crecer ni nada, por lo que uso pestañas postizas, así que no importa. Están súper negritas y pueden ver ahí, no va a ser milagro si me va a hacer un pestañón, pues, porque igual y ni tengo. Pero pues yo creo que sí, ¿no? Ok, chicas, ya me puse, disculpen que no pude grabarlo realmente, mis pestañas de aquí son súper chiquitas y pues tengo que estar abriendo hasta la boca y todo para no mancharme aquí abajo. Y bueno, esta máscara de aquí es para que te dé volumen en las pestañas, pero no es a prueba de agua, ¿eh? Así que si lloran o van a terminar como un panda, así que bueno, chicas, voy a estar haciéndome el contorno aquí rapidito para colocarnos pues las pestañas postizas ya de una vez. Bueno, aquí estamos, no se olviden hacer corte pescadito y luego a difuminar, ya saben, y aquí la papada. Listo. Pues realmente la pigmentación de su paletita me ha encantado. Las sombras se miran súper bonitas. Pues la máscara también me encantó porque te hace largas, te las da volumen. Y pues sí, la base también me encantó, está súper buena. Y el corrector también. Bien, chicas, ya me puse una pestaña, ya me puse también un poco de rubor. Ahora sí vamos a ponernos esta pestañita, es la de Beauty Kimochi. Así que vámonos a ponerla aquí con nuestra pincita, si tienen. Listo. Ok, chicas, ya me... Bueno, ya están ahí las pestañas, quedarían así bien perronas. Y ahora lo último producto sería pues un labial, que es este color. O sea, me habría mandado un color nude, pero bueno. Entonces... este color, medio naranja. Es el número 04 que viene en esta cajita. Y vamos a ver qué tal. Es como, ¿qué color dirían? Como el de la sombra que traigo. Entonces, vamos a poner. Ahora creo que no es mate. Aguántenme. Déjenme buscar si es mate o no. Pues dice que sí es mate ahí. Pero es súper deslizante.
Ok, niñas. Pues sería más o menos ese color. Y ok, chicas, bueno, este de aquí sería pues el resultado de este look. Me gustó el labial, pensé que no iba a quedar tan bien con el maquillaje, pero sí, yo creo que se ha quedado bien. Entonces es el número 04, este es mate. Y pues lo que les puedo decir es que es súper bueno porque como es ligerito y no tan cremoso, así espeso, puedes delinearte mejor los labios. En cambio, cuando son espesos, pues como que parece que estar sacando. Y bueno, no se desliza tan rápido. Bueno, niñas, ahora sí solamente toca pues poner el iluminador, que ya me estaba olvidando. Poner aquí y aquí. Disculpen, le metí un espejazo a la cámara. Bueno, así, difuminan por aquí. Tiene que ser una brocha pequeña, ya saben. Claro, una brocha pequeña. Bueno, entonces aquí voy a estar colocando lo que es el iluminador. Justo encimita del pómulo. ¿Y qué dicen, chicas? ¿Les gustó el look o no? Pónganme en los comentarios, dejen sus manitos arriba si les gustó. ¿Qué opinaron del producto? ¿Les gustó la base? ¿Cómo se ve o no? Las sombras. Dejen sus opiniones, que yo las leo. Aquí. Y listo, ya por último aquí. Y terminamos. Ok, bueno, entonces voy a estar colocando un poquitín de lo que es el iluminador aquí, niños. Un poquitito. La verdad es que estaba pensando si ponerle iluminador aquí, pero pues no sé. Vamos a ver. Vamos a ponerle un poquito de iluminador aquí ya para terminarla, niñas. Un puntito. Un chiquito puntito aquí. Bueno, kimochitas y kimochitos, espero que sí les haya gustado este maquillaje. Ya saben que linda la tienda, les voy a estar dejando aquí abajito en la cajita de información por si pues les gustó cualquier producto que haya utilizado. Si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Gracias por ver este video hasta este punto y nos vemos mañana. Sorry.